Non, o sea, invertir máis en xuventude, en bibliotecas, espazos comuns, por exemplo. Por exemplo, para verán, as festas de María Pita, que son moi típicas da Coruña, pondría máis concertos, máis actividades para a xente xoven, que nestes anos ha baixado moita calidade. Estaría ben porque así motivas a xente xoven a juntarse. Sí, porque hai unos anos estaba moi ben, había moitos concertos e tal, pero estes anos fatal, non, solamente hai os míticos concertos para xente maior ou orquestas sinfónicas e tal. Fomentar que venga o turismo, no, se podría mejorar bastante. Ahora que estamos en época de exámenes, quizás ampliaría un poco los salarios de las bibliotecas y que hubiera así más disponibilidad de sitios y ante todo para estudiar. Y bueno, más o sea, ahora que es lo que me urge un poco, pues quizás sería un poco la prioridad. Y aparte me consta que también, o sea, es algo que bastantes alumnos tienen así bastante preocupación en cuanto a este tema. Me gusta bastante la iniciativa esta que llevan llevando hace unos años de peatonalizar así las calles, porque así se descongestiona un poco el tráfico de las zonas, pues así un poco el casco antiguo y así. Entonces eso estoy a favor y pues a lo mejor llevar algún tipo de actividad así sociocultural o que para los estudiantes y en general para la gente. Incentivar un poco más as actividades culturais que xa están facendo, pero facer máis houbo festivais de música urbana e tal, eso parece interesante, e por aí iría a cousa. Gustaríame ao mellor que houbera máis espazos para estudar, porque, por exemplo, aquí na biblioteca temos que vir super pronto pola mañán para que, bueno, no ámbito do estudio temos que vir super pronto para conseguir un espazo para estudar, entón ao mellor que se mellorase un pouco iso, poñer máis actividades a nivel de arte, ao mellor máis, non sei, cousas para que os estudantes podesen ir coñecerse un pouco mellor, ao mellor.